Bien, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a ya la sesión de día martes 7. Y esta sesión, ¿cierto?, consiste en ya la configuración de el protocolo de acceso remoto Telnet, que lo dejamos el día de ayer pendiente. Así que vamos a desarrollar un laboratorio en Packet Tracer. Por eso yo les pedí hace unos minutos atrás que tuviesen Packet Tracer ya instalado, iniciado para desarrollar el primer laboratorio. ¿Ya? Este laboratorio es el otro protocolo que mencionábamos en la sesión de ayer, el cual también permite hacer conexiones remotas hacia un equipo de red, ya sea un router, un switch o un servidor, pero tiene algunos aspectos de seguridad que son un poco más limitados. ¿Ya? Es más fácil de configurar, pero tiene esas limitancias las cuales las prestaciones que da versus SSH son las mismas, pero las vulnerabilidades que se pueden encontrar en él son un poco mayores. Así que en lo posible, ¿cierto? No se recomienda la utilización del protocolo, salvo que sea un caso muy extremo, ¿ya? Si tienen la posibilidad de usar SSH versus Telnet, siempre opten por SSH por la seguridad que brinda, como lo vimos ayer. Entonces, ¿cierto? Para el escenario va a ser muy parecido al de ayer. Lo que va a cambiar va a ser las configuraciones, por lo tanto también vamos a tener un PC, así que armemos la topología, va a consistir en un PC, vamos a tener un switch, un PC, un switch y un router. Y los modelos ciertos son, en el caso del PC, un PC estándar, un PC de tipo estándar, un switch 2960. Switch 2960, vamos a llamar S1 y el router 1941, el R1. ¿Ya? Es entonces nuestro escenario para configurar. ¿Qué más necesitamos para este ejercicio, cierto? Para configurar el acceso mediante el protocolo Telnet, la dirección IP del equipo admin, cierto, va a ser la dirección 192.168.1.100, máscara 24. Máscara 24. El R1, ¿cierto? El router va a tener la interface gigabit 00, la interface gigabit 00 con la dirección IP 192.168.1.1, máscara 24. Anoten la dirección entonces a configurar y luego procedemos a hacer el laboratorio. Y también va a tener una dirección, ¿cierto? Una dirección llamada loopback 1, claro que va a ser una dirección de prueba. Esa va a tener la dirección IP 8.8.8.8, máscara 8, ¿cierto? Una clase A. Entonces tenemos la dirección IP en la tarjeta física, en la tarjeta virtual, en el PC, en el router también. Anotamos y luego vamos a proceder a poner las configuraciones con respecto a lo que es el protocolo Telnet, ¿cierto? Que son menos configuraciones que SSH. Con respecto al protocolo Telnet, para Telnet requerimos lo siguiente, ¿ya? Para Telnet necesitamos crear un usuario. Usuario, el cual lo vamos a llamar demo, va a tener una clave, la cual va a ser Cisco 1234. Vamos a tener una clave de acceso, cierto, privilegiado. Privilegiado, la cual va a ser Cisco 1234. Este protocolo también vamos a definir la cantidad de sesiones. Van a ser 5 sesiones a conectar. Vamos a dejar también un mensaje de advertencia. ¿Cierto? Y a diferencia de SSH,
Para este protocolo no se puede configurar ni un dominio, no requiere tampoco un nivel de seguridad, tampoco requiere la cantidad de intentos de conexión, ni los tiempos, ni nada de eso, ¿cierto? Es mucho más sencillo. Y por último, ¿cierto? Encriptar las contraseñas. Entonces, se fijan que son menos pasos. Esta va a ser la configuración base del protocolo Telnet que va a ir en el router y luego vamos a hacer las pruebas correspondientes. Ya, para ello, un minuto para que copien, ¿cierto? Voy a apagar mi cámara para que mientras copien la topología y anoten lo que vamos a utilizar.
Bien, ya habiendo esperando que hayan anotado, ¿cierto? Los parámetros de configuración, vamos a proceder, ¿cierto? A configurar lo que es el protocolo Telnet, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Comenzamos con el PC Admin. Vamos a configurar su dirección IP, la cual es la 192.168.1.100, máscara, ¿cierto? 24 y puerta de enlace, la dirección de la tarjeta del router. En la puerta de enlace es el router R1. 192.168.1.1. Bien, entonces tenemos ya dirección IP, máscara y gateway. Ya conectamos al switch a cualquiera de los puertos del switch. Y el switch de cualquier puerto del switch a la gigabit 00 del router. Pasamos a configurar el router. Primero va a ser, ¿cierto?, la primera configuración, configurando las tarjetas de red. Gigabit 00, luego la dirección del loopback y luego los parámetros del protocolo Telnet, que es mucho más corto el procedimiento, mucho más sencillo, pero también más vulnerable. Recuerden que el tráfico no es cifrado y al no ser cifrado está expuesto a poder ser interceptado a través de las redes, ¿ya? Los paquetes viajan en forma transparente y los datos también. Entonces, no es un protocolo seguro. Mucho más sencillo de configurar, pero mucho más vulnerable. Entonces, vamos ahora al router. Ya. Configuración básica. Lo primero es configurar el nombre. Y vamos configurando las tarjetas de red. La gigabit 00 y luego la dirección de loopback, que es una dirección de prueba, que simula, ¿cierto?, ser una dirección clase A, una dirección IP pública que está en Internet. En ese caso simula la dirección de los servidores de Google. Bien, comencemos entonces con la gigabit 00, interface gigabit 00. Levantamos la tarjeta, no to down. Y asignamos la dirección IP. 192.168.1.1, máscara 255.255.255.0. Esta es la tarjeta Gigabit. Y interface Gigabit 00, dirección IP 192.168.1.1, máscara 24. Vamos con la dirección de loopback. Interface loopback 1. Recuerden que es una tarjeta virtual para realizar pruebas. Y la dirección IP de esa tarjeta de red es la 8.8.8.8, clase A. Por lo tanto, es máscara 255.000. ¿Ya? Entonces, interface loopback 1, dirección IP 8.8.8, máscara 255.255. Perdón, 255.000. Ya, teniendo entonces las direcciones IP listas y las tarjetas, vamos a configurar lo que requiere el protocolo Telnet. Ya, hay cosas que se repiten en las configuraciones remotas del protocolo SSH. Por ejemplo, vamos a crear el mensaje de advertencia. El mod, de la misma forma como lo hicimos ayer. Mensaje, ¿cierto? Voy a mostrar un sitio que quedamos pendiente ayer para mostrar, para ver, ¿cierto?, las vulnerabilidades de algunos equipos y cuáles de los dos protocolos se usa más hoy día. Vamos a ver en equipos reales. Ahí yo puse, ¿cierto?, R1 se conecta por Telnet. Un mensaje, ya nada más. Y tendría listo el mensaje de advertencia. Vamos ahora a crear el usuario con la clave sys.1.2.3.4 y con privilegio 15, ya un usuario de tipo administrador y es el usuario para la conexión remota. Username entonces el comando, usuario demo
privilegio 15 y password Cisco 1234. ¿Ya? Nombre de usuario, privilegio 15, ¿cierto? El usuario de tipo administrador y contraseña Cisco 1234. Tendríamos listo el usuario de conexión remota. ¿Ya? Tenemos que crear una clave de acceso privilegiado, ¿ya? Para entrar a la configuración del equipo, ya que este cuenta de usuario y contraseña es para conectarnos. Y habilitamos, ¿cierto?, esa clave con el comando enable password. ¿Ya? Y ahí está también, Cisco 1234. Tendríamos el usuario, la clave de modo privilegiado, el mensaje de advertencia, ¿cierto? Luego viene la encriptación de claves, también la vimos ayer, comando service password encryption. Service password encryption. Y vendría ahora, ¿cierto? Ya por último, la habilitación del protocolo Telnet. Y esto es súper fácil o mucho más sencillo que lo que hicimos con SSH. Se dan cuenta, tiene muchas menos configuraciones. Para habilitar Telnet, ¿cierto? Luego de tener las direcciones IP listas, tener los usuarios de conexión, las contraseñas, los mensajes de advertencia, ¿cierto? La habilitación se hace primero con el comando linebtd04, donde estamos indicando la cantidad de sesiones a conectar. 5 usuarios, ¿cierto? Se van a poder conectar mediante el protocolo Telnet al router. Exigimos el usuario y contraseña, el comando lo vimos también ayer, login local, ¿cierto? Para que cuando nos conectemos remotamente con las líneas, ¿cierto?, virtuales o las conexiones remotas, pida un usuario y contraseña. Y también tenemos que declarar la forma con que vamos a conectarnos o el protocolo de conexión. Transport Input, en este caso, Telnet. Ayer era Transport Input SSH. Ya inmediatamente el router entiende que tiene que permitir una conexión con un puerto, que el puerto es el número 23, puerto del protocolo Telnet, y que con ese puerto, ¿cierto?, vamos a entrar hacia el equipo. Transport Input Telnet y Transport Output Telnet para que nos responda por el mismo protocolo. Y eso es todo. O sea, con eso, ¿cierto?, ya estaríamos listos con el modo de acceso por Telnet, ¿cierto? El resto, lo anterior fue similar a lo que hicimos en la clase de ayer, pero, ¿cierto?, es habilitar una cantidad de conexiones remotas, permitir o exigir usuario y contraseña, y habilitar el tipo de protocolo. Y eso es todo. Eso es todo. Ya, súper más sencillo, sumamente más sencillo que SSH. Ahora bastaría, ¿cierto?, realizar una prueba de conexión. A grabar anteriormente, eso sí, vamos a grabar y revisar. Recuerden que hacemos una revisión general con el comando show running config para ver si tenemos todos los parámetros listos, luego grabamos y luego probamos. Entonces, show running config. Ya, ahí tenemos ya la contraseña de modo privilegiado, aparece el usuario de conexión remota, que se llama demo. Revisando, están las direcciones IP, la dirección de la gigabit 00, la dirección de la loopback, que es la dirección de prueba. Está el banner mod. Y está la configuración del protocolo Telnet. Ahí está. Ya. Protocolo Telnet de entrada y de salida para conectarnos al router, exigir usuario y contraseña y 5 sesiones máximas de conexión. Ya. Con eso ya grabo y vamos a comprobar. Vamos a hacer la comprobación ahora desde el equipo cliente. Entonces, antes de probar, ¿cierto?, antes de conectarnos por el protocolo Telnet a través de la red, probamos conectividad, un ping a las dos direcciones, a la 192.168.1.1. Ya, responde y probamos un ping a la dirección externa o pública, la 8888, y también responde. Que esa fue la tarjeta loopback, ¿cierto? Loopback 1, que es la tarjeta de prueba que implementamos. Responden ambas. Como ya probé, ¿cierto?,
que me responde en ambas direcciones y revisé que tengo el protocolo correctamente configurado, voy a conectarme, ¿cierto? Por Telnet hacia el router. Entonces tenía dos formas de conectarme. Una es que lo hiciese, ¿cierto? Por la misma línea de comando, command prompt, y la otra, la forma 2, es que lo hiciera mediante un programa que ya viene incorporado, un aplicativo que trae, en este caso, el computador de Packet Tracer. Lo vamos a hacer primero por la línea de comando. La diferencia de lo que vimos ayer, ¿cierto? Con SSH, que se enviaba el usuario dentro de la conexión y la dirección IP, ¿cierto? Acá es mucho más sencillo y basta que usted ejecute el comando telnet y la dirección IP del host remoto. Ya, telnet, espacio y la dirección IP. Que en este caso sería telnet 192.168.1.1. Telnet, espacio y la dirección IP. Ejecuto. Aparece, ¿cierto? El banner mod, ¿se fijan? Ya aparece. Aquí no hay un límite de conexión, de espera de segundos, ni tampoco hay una cantidad de intentos. Esos parámetros no los tiene Telnet. Me pide el nombre de usuario, que es demo. Me pide la contraseña, que es Cisco1234. Y ya estoy dentro del router, ¿cierto? Y paso al segundo nivel, al nivel privilegiado, con la clave Cisco1234 nuevamente. Enable. Cisco1234. Y ahí estoy remotamente conectado. ¿Cierto? Ya me conecté por Telnet mediante la línea de comando. Para desconectar de la sesión, ¿cierto? Para soltar la sesión es el comando exit y libero esa conexión. Entonces, mucho más sencillo. Telnet y la dirección IP. Luego viene el usuario que exige y la contraseña. Y en el caso de conectarnos mediante la aplicación, vamos a la aplicación que ahí está, dice conexión Telnet o SSH. Elijo. Está el protocolo SSH que vimos ayer, pero también está el protocolo Telnet. Y solamente me requiere o me pide la dirección IP. ¿Ya? Como yo tengo conectividad a ambas direcciones IP, a la IP privada o local o a la IP pública o remota, puedo hacerlo cualquiera. Si la primera prueba lo hice con esa dirección, la segunda prueba lo voy a hacer con la dirección pública. ¿Ya? Entonces le digo conectarme desde el PC admin a ese router a través del protocolo Telnet por la dirección 8.8.8.8. ¿Ya? Me voy a conectar a esa dirección. Le digo connect. Ven, aparece el mensaje. Aparece el banner mod. Me pide el usuario. Me pide la contraseña. Dentro del router y paso al modo privilegiado con el comando enable y luego la contraseña sys.1234 que también la habilitamos. Por lo tanto, ya estoy dentro del router. Es mucho más sencillo, ¿cierto? Mucho más sencillo configurar, ¿cierto? Lo que es este protocolo, pero tiene ciertas desventajas y esas desventajas las vamos a revisar ahora. Ya vamos a comprobar que para nosotros el protocolo Telnet no es seguro. Y eso yo lo podría revisar de la siguiente forma. Si estoy conectado, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio acá. Recuerden que nosotros tenemos el modo simulación y podemos ver qué pasó con el protocolo Telnet. En este caso, ahí en Packet Tracer, cuando nos comunicamos del PC admin al router. ¿Ya? Entonces voy a simulación. Igual que ayer, en modo simulación, la idea es que filtremos y dejemos solamente los protocolos que queremos ver, que en este caso, ¿cierto? Va a ser en los misceláneos, el protocolo Telnet. Todos los demás demarcados, ¿se fijan? Todos los demás demarcados. Y en misceláneos vamos a dejar solamente Telnet. Ahí está SSH, igual que ayer, pero ahí está Telnet. Y el resto, ¿cierto? Todos deshabilitados. No lo necesitamos revisar para esta captura. Solamente nos enfocamos en Telnet.
Entonces dejo el protocolo Telnet. Ejecutamos la captura. Ejecutamos la captura. Creo que no hay ninguno más. No, efectivamente no hay ninguno más. Y vamos a generar una conexión por Telnet, ¿cierto? Entonces en el mismo PC. Vamos a desconectarnos. Ya. Vamos a generar una conexión por Telnet. Y por acá empiezan a aparecer. Por ahí hay una conexión por Telnet. Aparecía. Arriba estaba. Ahí está. Ahí apareció Telnet. Capa 7, ¿cierto? Capa 7 y un protocolo, ¿cierto? Mucho más sencillo, de hecho, no muestra mucho, ¿ya? No muestra mucho. Si quieren, hacemos la prueba nuevamente. Yo puedo detenerla, cambiar a modo de tiempo real. Fíjense, nos conectamos. Demo. Cisco 1234. Y vamos a revisar, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? En el simulador. Se aparece por ahí Telnet. Está. Ahí está. Por ejemplo, ahí me apareció Telnet y me dice, ¿cierto? ¿Quién se está conectando? ¿A con quién? En este caso el PC Admin, el puerto de Telnet, el puerto 23, el puerto número 23, puerto de Telnet, ¿se fijan? Y si me voy a los detalles, aparece, ¿cierto? La captura hecha. Este protocolo, ¿cierto? Como les comentaba, un protocolo menos seguro. Ya tiene bastantes vulnerabilidades y una de ellas es que es un protocolo que no es cifrado. Ya. Por lo tanto, me presenta ese tipo de falla. Ahora, si nosotros queremos ver, ¿cierto? Y comparar este protocolo dentro de los protocolos que se usan en Internet, hay un sitio, que lo voy a mostrar por acá, que se llama Chodan. Chodan.io. Este sitio nos presenta bastante lo que son vulnerabilidades y puertos que usan los routers en Internet, y nosotros podemos ver, por ejemplo, la siguiente captura. Yo puedo ver si en Chile, qué router o qué empresas usan Telnet o quiénes usan SSH, ¿ya? Con este, con esta plataforma, este software, Chodan.io, es una plataforma, ¿cierto?, europea, que lo que hace, ¿cierto?, es tiene una estadística o tiene una base de datos de los routers que están en el planeta y, ¿cierto?, y los podemos buscar y ver qué puertos son los que utilizan uno y otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo una captura aquí. Hice lo siguiente, fíjense. Voy a hacer un filtro en el programa Chodan, o en la página Chodan, donde le voy a indicar lo siguiente. Muéstreme, ¿cierto? Desde de la ciudad Talca, en la caja de búsqueda. Búsqueme de la ciudad Talca. ¿Qué dispositivo están usando el puerto 23? Es decir, ¿quiénes están usando Telnet en este momento?
¿ya? De equipos que están conectados, ¿cierto? A las redes públicas, es decir, routers que son de hogar quizá o de empresa, ¿ya? Entonces, port 23, City Talca. Si yo quisiese ver, por ejemplo, quiénes usan SSH, yo podría decir port 22, City Talca también. Entonces, vamos a ver quién me mostró la captura, fíjense. Puerto 23, Ciudad Talca. Y aquí yo podría darme cuenta que me van a aparecer varios equipos, ¿cierto? Varios. De Talca, yo podría buscar Curicó, Santiago, o por país, ¿ya? Por país Chile, por ejemplo, o por ciudad. Entonces, me aparecieron varios, varios, si se dan cuenta, varios equipos de distintos proveedores, Claro, BTR, BTR, Claro, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, fíjense acá, me encontré con algo. Un router en la ciudad de Talca. Esa es su IP pública, vamos a pinchar. Y tiene el puerto 23. Por lo tanto, este equipo está usando Telnet, ¿ya? Tengo las coordenadas, ¿cierto? De la ubicación también donde está este equipo. Y vamos a ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Ahí tengo la dirección IP. La dirección IP de ese router, la IP pública, que sería, ¿cierto?, como la IP que nosotros vimos pública de nuestro router, y me dice que tiene activo el puerto 23. Y vamos a ver qué pasa. Voy a abrir mi consola. Voy a ver si me puedo conectar por Telnet a esa dirección IP. Y fíjense lo que pasa, ahí tiene el banner mod. ¿Cierto? Está en inglés. Acceso permitido solo para usuarios autorizados. Y me pide login. ¿Ya? Me pide login. Vamos a probar con admin, quizás admin el login. Y me pide password. Vamos a probar con admin. Y al parecer no era admin, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vi que hay un router público que está en Talca. De un cliente de Claro y está usando el protocolo Telnet. Incluso ahí me mostró el banner mod. ¿Ya? Lo estoy haciendo cierto real, o sea, estoy probando y tratando de conectarme por Telnet a un equipo real. ¿Ya? La contraseña, cierto, no sabía cuál era, le puse admin por usuario, pero está usándose. Entonces aquí con Chodan me di cuenta que el protocolo he usado. Ahora, ¿qué pasa si le pongo acá 22 al filtro? Port 22, Ciudad Talca. Me va a mostrar los equipos que están con SSH. Entonces me veo que hay router, un equipo de Entel por ahí, ¿cierto? Y otros más. Vamos a tomar alguno. Alguno al azar, por ejemplo, el primero ese, de Entel. Y usa el puerto 22 y esa es su IP pública. Pública. Puerto 22. Esto es SSH. Y viene los algoritmos de seguridad, por lo tanto, me está indicando que la conexión va a ser segura y va a ser de tipo cifrada. ¿Ya? A diferencia, ¿cierto?, de lo que vimos recién con Telnet. Pasamos, falta poner la pura contraseña y entramos a un router. Acá está con SSH. Para SSH voy a abrir el programa PuTTY que tengo acá. ¿Cierto? Selecciono el protocolo. Pongo la IP pública del router. Esto me está diciendo, fíjese que esta comunicación es cifrada, encriptada, le digo que sí. Loginás, me pide el password, no lo sé, le voy a poner admin. Me pide la contraseña. Pongo admin, quizás será esa. Estoy probando solamente. Y me dice password denegado. Y vienen los intentos, se fijan, vienen los tres intentos. El tercer intento, ¿cierto?, de poner la contraseña en forma maliciosa va a bloquear ese equipo. ¿Bien? Entonces ahí nos dimos cuenta de dos equipos reales que están usando Telnet o SSH en Internet, ¿ya? Usando esta plataforma llamada Chodan, ¿cierto? Pude ver a nivel, ¿cierto?, de regional, en este caso, qué dispositivo están conectados en este momento y usan, en este caso, ambos protocolos. Ya uno fue con SSH y el otro fue con Telnet. Bien, así que ahí se los comparto y usen este sitio.
cuenta gratuita y pueden ir probando puertos en ciudades y ver equipos, ¿cierto? Disponibles que están presentes en internet. ¿Ya? Nuestras las IP de tipo pública y con las IP públicas nos podemos conectar. Bien, ¿alguna pregunta por el taller? ¿Haz la parte de Telnet difícil o fácil? Para que hagamos otro ejercicio, ¿cierto? En honor al tiempo. ¿Fácil o difícil? No, fácil, ¿cierto? Fácil. Súper bien. Súper bien. Otro ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para aprender a hacer respaldos. Respaldos de la configuración de un equipo. ¿Cómo yo respaldaría, por ejemplo, un router? ¿Cómo respaldaría la configuración de un switch? Bien. Y para ello, ¿cierto? En la misma topología que estamos utilizando, ¿ya? La misma topología. Vamos a poner aquí un servidor. ¿Ya? Vamos a poner un servidor en la misma topología. Y este servidor, ¿cierto? Se va a llamar TFTP. TFTP. El protocolo TFTP es un protocolo que implementamos en un servidor y nos permite almacenar o permite que desde el router guardemos la configuración del router para tenerla de respaldo. Así que ante alguna falla podemos tener un respaldo de la configuración y no tener que hacer todo nuevamente. ¿Ya? Entonces agregamos un servidor normal, ¿cierto? Un servidor normal. Lo vamos a conectar aquí en la red. Aquí en la red donde está el PC Admin. Le vamos a asignar una dirección IP a ese servidor. Va a ser la 192. 168.1.200 máscara 24. Máscara 24. Y lo vamos a conectar a cualquier puerto del switch. Entonces, la dirección IP 192.168.1.200 máscara 24. Ya vamos a aprender a implementar este servicio de respaldo. La idea, como les digo, el objetivo es tomar la configuración que tenemos en este momento en el router y guardarla en este servidor por si tenemos algún tipo de falla. ¿Ya? ¿Bien? Este ejercicio se lo envié ayer, el de conexión SSH y el del de TFTP o de respaldo. Iban en los ejercicios que les compartí, así para que lo revisen con más atención. Bien. Entonces, teniendo el servidor TFTP, lo vamos a configurar asignándole una dirección IP. Ahí está. 192.168.1.200. Ya, va a ser un equipo de esta red. 192.168.1.200. Máscara 24. Puerta de enlace, la del router. 192.168.1.1. Ya, entonces tenemos la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace. Y al mismo servidor vamos a ir a ver el servicio con el que vamos a trabajar y se llama TFTP. Ya, hay un servicio que también aparece acá para respaldar archivo, que es un protocolo de transporte de archivo que se llama FTP, pero también está el TFTP, ¿qué diferencia tiene uno con el otro? Ambos cumplen el mismo objetivo. Con ambos protocolos nos permiten a nosotros almacenar archivos remotamente. De hecho, el protocolo FTP lo usamos a diario. Todas las nubes de respaldo de información como Dropbox, OneDrive, cierto Mega, Drive de Google, son en realidad son servidores FTP, en los cuales mediante un usuario y contraseña podemos guardar nuestros archivos en una nube. ¿Ya? Mediante un usuario y contraseña. Pero en cambio, el protocolo TFTP, la diferencia que tiene es que es un protocolo trivial. La T es de trivial. ¿Y qué significa que sea trivial? Que no pide usuario ni contraseña. Por lo tanto, yo puedo guardar sin autenticar. ¿Ya? Esa es la diferencia. FTP, protocolo de transporte, pide usuario y contraseña. Y TFTP hace lo mismo, pero no pide ningún parámetro. Por lo tanto, vamos a llegar y guardar la configuración del router.
Entonces, para ello, pincho, ¿cierto? O selecciono el servicio TFTP que estamos viendo ahí y nos fijamos que esté activado en ON. ¿Ya? Vamos a ver que ya este servidor en sí tiene muchos archivos guardados. Estos son sistemas operativos de router y switch que están respaldados. Pero nosotros vamos a crear nuestro propio respaldo en el servidor. ¿Ya? Y lo vamos a ver, se va a guardar el archivo. Entonces, ahí está TFTP, está seleccionado en ON. Y lo que vamos a hacer ahora, desde el router, vamos a guardar la configuración, pero en vez de que se guarde dentro del mismo router, la vamos a guardar aquí, en el servidor TFTP. Lo podríamos hacer desde el PC Admin, ya que tenemos acceso remoto, ¿ya? O lo podemos hacer directamente desde acá. Bien. Entonces, en el router, vamos a entrar al router. Y lo que vamos a hacer es guardar la configuración actual. Guardar la configuración actual primero en la memoria interna del router, ¿cierto? En la memoria flash. Eso se hacía con el comando copy running config startup config, ¿cierto? Así estamos guardando nosotros convencionalmente. Copy running config startup config. Al ejecutar, ¿cierto? Esta configuración, estamos guardando lo que hemos hecho, pero dentro del mismo equipo, dentro de la memoria flash del mismo router, ¿cierto? Dentro de la memoria interna. Le digo enter, enter. Ahora, ¿qué pasa si esa memoria interna me falla? Yo necesito tener un respaldo de la información que he configurado, pero en un lugar externo, en este caso en un servidor. Así, ante algún tipo de falla o catástrofe o daño de la memoria del router, yo tengo una configuración guardada. Y no tengo que volver a configurar nuevamente todo. Entonces, el proceso es el siguiente. En vez de definir, ¿cierto?, el destino donde voy a guardar el copy running config, en vez de indicarle startup config, que es la memoria interna, yo le digo TFTP. Fíjense, copy running config a TFTP. Entonces, lo que estoy indicándole es que voy a guardar en un lugar remoto. Ahora la información. Entonces, copy running config a TFTP. Enter, ¿cierto? Y me pregunta cuál es la dirección IP del equipo remoto donde voy a guardar, ¿ya? Y esa es la dirección del servidor. Entonces le digo que voy a guardar mi configuración en la dirección, en el servidor o en la máquina cuya dirección IP es la 192.168.1.200. ¿Ya? Por eso me dicen dirección o nombre del host remoto. Enter. ¿Ya? Destination File Name, ¿cierto? Aparece el nombre, ¿cierto? Del archivo que vamos a guardar. Ahí dice R1-config. ¿Ya? R1-config. Nombre del archivo, le digo. Enter. Y fíjense. Así se llama, R1-config. Yo le puedo cambiar nombre también al archivo. ¿Ya? Se guardó como R1-config. Se demoró, ¿cierto? 3,05 segundos en enviar el archivo y el archivo tenía un tamaño de 853 bytes. Entonces, este archivo debería estar aquí en el servidor ahora, ese respaldo, y vamos a comprobarlo. Entonces, yo voy al servidor TFTP. Fíjense, vamos a TFTP y ahí está. Efectivamente, ahí está el archivo. R1-conf con FG. R1-conf. Se guardó. ¿Cierto? Lo almacené. Yo le podría haber cambiado el nombre, ¿cierto? Pero lo guardé con ese nombre. Como respaldo, o le puse respaldo 1, o el nombre que yo quiera. Se guardó dentro de este equipo el respaldo. Entonces, como yo puedo respaldar, es decir, mandar la información y guardarla en este servidor, lo que podría hacer también es el proceso inverso, recuperarla y restaurar mi router a como estaba anteriormente.
Entonces, para que veamos que esto funciona, fíjense lo que vamos a hacer en el router. ¿Ya? Supongamos que en el router ejecuto configuraciones y esas configuraciones me traen problemas y no quedó bien y quiero volver a restaurarlo como estaba antes. ¿Ya? O más aún, perdí la configuración y quiero recuperar lo que hice. Como ya lo tengo respaldado en este servidor, yo podría ir a buscar ese archivo que hice hace un momento atrás. Vamos a hacer algo, ¿cierto? Para que se note el cambio. Mi router se llama R1. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es cambiarle de nombre. Fíjense, lo voy a llamar hostname R1111. Le cambié nombre, ¿cierto? Le cambié nombre. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir a buscar el archivo y quiero que me deje el router como estaba hace un minuto. Es decir, que vuelva a su nombre original, como yo lo había dejado, o las configuraciones que tenía en el respaldo que hicimos hace un momento atrás. Entonces, lo que debo hacer ahora es el proceso inverso. Si hace algunos momentos lo que hicimos nosotros fue copiar el running config al TFTP, lo que vamos a hacer ahora es copiar del TFTP al running config, es traer el archivo. Entonces le indico copy TFTP, ¿cierto? Que es el origen. Perdón, copy TFTP, que es el origen, y que lo traiga al running config. ¿Ya? Vamos a ir a buscar el archivo al servidor y lo vamos a traer. Fue el comando al revés, fue inverso. El primero fue copy running config a TFTP, ahora es copy TFTP a running config. Bien, entonces le digo copy TFTP a running config, enter. Me dice cuál es la dirección del servidor donde debo ir a buscar el archivo. Ya, 192.168.1.200, ¿cierto? Estamos claros. Me dice cómo se llama el archivo, ¿cierto? El archivo que guardamos nosotros, el que respaldamos. Entonces debo conocerlo. Aquí está. Se llama R1-confg. R1-confg. Tiene que extraerse con el mismo nombre, igual como está guardado. R1-confg. Así se llama. R1-confg. Fíjense cómo se llama el router ahí. ¿Cómo se llama? Pongan atención en ese detalle. Voy a buscar el archivo R1-confg. Enter. Me dice lo quiere traer. ¿Cierto? Lo quiere traer. Le digo enter. Pasan unos segundos. Fíjense lo que pasó. Lo trajo. 853 bytes de vuelta. 0,01 segundo. Y mi router vuelve a llamarse R1. Es decir, me lo restauró a la configuración que yo guardé. Así como pude guardar el archivo remoto, lo pude traer al equipo nuevamente. Bien. Ya estamos, ¿cierto?, terminando el laboratorio. Ya que el ejercicio de Telnet era más sencillo, pudimos también aplicar lo que es la configuración de aprenderse el respaldo. Guardar y traer un respaldo con el protocolo TFTP. ¿Ya? Estos comandos y estos ejercicios están dentro de los packet tracers que les envié para que los vuelvan a revisar y también lo hagan viendo la materia del capítulo número 10, ¿cierto? Este es material del capítulo 10 donde aparecen todas estas configuraciones y ejercicios y laboratorio. ¿Qué les pareció? ¿Sencillo, difícil, fácil, útil? ¿Qué les pareció, jóvenes? El poder restaurar, poder guardar, poder recuperar. Fácil, difícil, alguna sugerencia, consulta, duda. Bien, ¿cierto? Súper, sacarle provecho. Súper. Bien, pues, vamos a terminar entonces la sesión. Les comparto el video. Los ejercicios ayer los envié, revísenlo. Están en Teams. En el chat de tips están copiados los mismos ejercicios que estamos haciendo ahora y en el aula virtual, ya para que los vayan preparándose. La próxima semana, el día martes 14, vamos a entregar la prueba número 3, ya la prueba práctica, igual que la anterior, un ejercicio que hay que subir en unos días determinados, ya. Así que nos estaríamos viendo el día lunes 13, ¿cierto? Ver un repaso del capítulo 10, ya.
Y al otro día nos tocaría la prueba práctica. Bien, así que por mi parte, ¿cierto? Me voy despidiendo. Por la parte de ustedes, estudien, repasen los capítulos, hagan los laboratorios, revisen los ejercicios enviados y practíquenlo. Bien. Así que tengan una buena tarde. Nos estamos viendo, ¿cierto? La próxima semana. Bien. Que estén súper bien. Cuídense.